Para este trabajo voy a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro, alambre de 0,4 milímetros de diámetro. Insistí en que este alambre es amarillo. No, no lo es. Tal vez sea un efecto óptico de la cámara. Es color oro real. O sea, el oro de siempre que tenía nuestras madres y nuestras abuelas. Un oro amarillo, pero que no es el color amarillo. Veremos cómo puedo sacar las fotos para que veáis el color real. Y sí, sí lo hay amarillo, pero de otras marcas. También voy a usar bolas facetadas de 4 milímetros de diámetro. Un cierre de mosquetón. Argollas que voy a realizar con un alambre más duro, que es de 0,8, que es latón esmaltado. ¿Por qué este y no el otro? Bueno, podríamos usar el otro también, porque este es un pelín más duro y me da más confianza para ir enlazando. Depende qué pieza sea, claro. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es usar el alambre más grueso, el de 0,8, para cortar pequeños tramos. Yo he cortado uno a ojo, pero bueno, voy a decir la medida para que os hagáis una idea. Realmente podéis cortar un poco más o un poco menos, pues el eslabón saldrá más grande o más pequeño y punto. Este mide 11 centímetros y medio, ¿de acuerdo? Pues por este voy a cortar unos cuantos. Yo ya tengo aquí cortado dos, pues bueno, desenrollo un poquito del rollo y voy a cortar uno más. Yo suelo cortar dos o tres. Si veo que me van haciendo falta, pues corto más. De todas maneras, para esta pieza vamos a necesitar un pedacito más porque le vamos a agregar abalorio. Y esta misma pieza nos va a servir para gargantilla y para pulsera, ya que lleva colgantito y el peso hace que quede equilibrado. Así que de momento cortamos uno más y luego continuamos si nos hace falta. Y si tenéis la medida exacta, pues bueno, no tenéis que cortar uno por otro, podéis cortarlo con la regla. Bueno, pues ya tenemos aquí dos cabitos. Pues comenzamos. Voy a usar este alicate, pero vamos, podría usar el de mandril o cualquier otro alicate, eso no es demasiado relevante. Y sujetando aquí por la mitad del alicate y mitad del alambre, lo pongo así de frente, ¿veis? Es para que quede centrado, ¿de acuerdo? Así voy oprimiendo en un lado y en el otro hasta que estén completamente enfrentados. Vemos ahora que están iguales. Pues lo colocamos aquí en el lateral y lo cruzamos. Un lado y el otro. Vamos a dejar aquí casi en línea recta o en línea recta, que también nos sirve. Vamos a probar que esté aquí todo. Vale. Lo siguiente que vamos a comprobar es si la bolita, si, yo sé que sí, pero bueno, para que lo veáis, que la bolita nos tiene que caber aquí holgadita, con sus amarras. Voy a doblar el otro también. Ponemos así de frente. Empujamos, este está más largo, ¿verdad? Este. Le vamos empujando. Ya vemos que están aquí enfrentados. Pues hacemos lo mismo que con el otro. Ahí va. Mejor en línea recta para que no os liéis demasiado. Bueno, pues ya tenemos dos. Siguiente paso. Vamos a hacer aquí un engarce interior, o sea, como una argollita, y aquí otra.
Para eso voy a usar una parte más pequeña. Fijaos, como son piezas muy pequeñas y este monta por arriba, pues el otro por debajo. Si fuesen piezas más grandes, pues eso no sería necesario. Del interior hacia el exterior. Eso va a hacer que tenga más fuerza. Y ahora en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Yo digo que para gargantilla queda también genial. Y no tenéis que hacerlo entero, solo agregar un trozo de cadena. Otra cosa que podéis hacer con esto es lo siguiente: poner la cadena aparte con un cierre en cada lado. Entonces va a servir para las dos cosas. Depende de lo que queráis hacer vosotros y usarlo para pulsera o gargantilla, y tendréis dos piezas en una. Bueno, ya está hecha la primera parte de la pieza. Voy a continuar con la siguiente. Estoy haciendo estas dos muy despacito para que podáis ver detenidamente. Hacia el interior, este montó por arriba, pues este lo voy a pasar por debajo. Y este pues al revés. Esos son detalles que, bueno, depende para lo que sea, es importante o no. Tampoco es que sea una norma indispensable, ¿no? Si es la elección del diseñador, prefiere que quede inclinado, por ejemplo, pues bueno, pues también. Yo los voy a poner muy juntitos aquí, porque el alambre no es excesivamente grueso para que tenga fuerza. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos estas dos montadas. Yo sé que están iguales, pero bueno, para perfeccionarlo aún más, podemos medir aquí los laterales. Vemos que sí, que están iguales, pues continuamos. Hacia arriba, hacia el círculo de arriba, grande. Aquí tenemos que hacer espirales. Espero que estéis todos bien, que estéis con ganas de trabajar. Sé que ahora no se ve una mierda, pero algo hay que hacer, ¿sabéis? Y esto no ocupa demasiado. Si hacéis cuadros y cosas más grandes, pues sí que os va a molestar en casa, tal vez, ¿no? Además, vais aprendiendo y cultivando la paciencia, que eso no está de más, ¿eh? Para hacer las espirales planas, siempre el dedito aquí debajo va a ayudar. No a todos, hay quien las hace al aire y le da genial, pero bueno. Yo os digo cómo me resulta más fácil a mí. Ahora desenrollo un poco. ¿Por qué? Porque aquí tiene que quedar una holgura. Aquí. Tiene que quedar una holgura. Aquí tiene que ir pegado, por favor, pegado siempre las piezas. Mientras más compactas, mejor. Aunque en este caso no sería necesario porque lleva ahí un amarre, ¿eh? Vamos a poner todo aquí muy derechito. Yo sé que cabe por aquí el alambre, pero si no estáis seguros, pues hacéis así y lo comprobáis, ¿no? Ya que las argollas que vamos a usar son de la misma medida. Y el otro igual, una espiral y punto. Así vamos a hacer muchos eslabones, dependiendo si queremos más grande, más pequeño, o gargantilla, pulsera. No hagáis un collar entero de esto, Hacer la mitad y luego agregarle cadena. Va a quedar más bonito, los colgantitos se van a ver mejor y os va a dar muchísimo menos trabajo.
Bueno, enrollamos hasta el final y luego desenrollamos. Y ahora sí, aquí vamos a empujamos hacia acá. Ya aquí podemos probar, veis que nos entra la argollita. Pues mira, en este caso entra muy ajustado, así que separamos más y volvemos a montar de nuevo. Aquí. Ahora sí, que entre holgadito. Vamos a hacer el otro. Bueno, ya habéis visto cómo se hace, tampoco tenéis ya... tengo ya que hacerlo tan detenidamente, ¿no? Para este alambre no necesitáis alicate especial, ¿eh? Con cualquiera os sirve. Esto podríais hacerlo con el plano, con cualquier hombre que no sea dentado, ¿sabéis? Que no sea dentado, que sea uno normal, liso. Si tenéis alambre de otro tipo, pues eso ya con polímeros y recubierto de plásticos y eso. Pues ya tenéis que preguntarle a vuestro distribuidor por las herramientas, no puedo yo aconsejar en ese caso, pero para el cobre, para todo este tipo de alambre, la plata, todo eso, con este os va bien, es muy blandito. Ya os digo, lo repito muchas veces, que aunque otros que uso también son buenos, este es muy muy recomendable para personas con problemas osteomusculares. Bueno, ya viste, hacemos igual, enrollamos hasta el final. Luego desenrollamos un poquito y lo pegamos aquí, dejamos aquí este huequito para la argolla. Ya sabemos que cabe, pero bueno, está bien que probéis para luego no tener que ir reparando, ¿no? Sino usarlo rápidamente todos estos eslabones. Vamos a continuar este eslabón. La bolita pequeñita, vamos a usar una en cada uno, luego le vamos a colgar dos. Yo tenía por aquí un pedacito del finito y ya no lo veo, bueno, pues se jodió. Ah, sí, mira, aquí hay un pedacito. Fijaos, esto va a hacer que quede muy cerrado, esto está así, creo yo que es la mejor manera. Paramos aquí, por el centro de la espiral y en el círculo. Del centro hacia arriba, hacia el círculo grande. De la misma dirección los dos lados. Por lo menos un par de vueltas hay que darle con alambre de 0,4. Hay alambre de 0,3 y 0,2, yo ya eso no lo recomiendo, ya el de 0,4 es bastante delicado y me parece correcto, ya menos me parece que es demasiado frágil, me parece no, estoy segura de que es demasiado frágil. Yo ni lo compro ni lo quiero. De 0,3 no. 0,4 está bien. Bueno,
aquí ha quedado el cabito de empezar, que es necesario. Pues le colocamos la bolita. Perdón si me salí, pero bueno, ahora voy a hacer el otro. Y aquí lo pasamos también por la espiral. ¿Vale? Hacia allí. Hacia el círculo grande. Así de allí tenemos que enrollar en esa dirección los dos iguales. No por nada especial, sino porque va a resultar mucho más fácil, ¿eh? Ahí va. Una vuelta. Y otra. Dos. Lo mínimo. Pasamos por aquí, por el centro. Esta sería la última vuelta. La bola hacia afuera. Ya de este trozo no nos sale nada, pero bueno, era un restante. Cortamos aquí en el centro pegadito a la bola. Lo veo yo bien. Y aquí igual. Oprimo un poquito para que quede aún mejor ajustado. Listo. Bueno, pues vamos con el otro. No sé si es necesario, pero bueno, voy a hacer el otro. Voy a cortar esta vez un tramo más largo porque nos va a servir para otro. Si no para esto, pues para otra cosa. Pues lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Pasamos por la espiral y ahora de aquí hacia el exterior, o sea, hacia donde acaba el círculo grande. Un tramito pequeñito, pero que no quede demasiado corto para que podamos tirar de él. Vale. Y una vuelta hacia el otro lado. Ya, y ha quedado bien justo, No es muy buena idea esto, Es mejor que quede un trocito libre, Para que quede mejor ajustado. De hecho, le voy a dar una vuelta más porque no me fijo. Luego cortamos el sobrante. Ah, oh, si se vicia, pues tiráis en contra con los dedos. No tiréis de este alambre, digo de este porque otros sé que se comportan de otro modo. No tiréis, por favor, de este alambre con el alicate de goma, que lo cascáis, No tiréis. Que puede saltar. Vale, pues ajustamos aquí bien. Vamos, aquí está el piquito sobrante de antes, pues lo cortamos para que no clave en la piel. Le colocamos el otro abalorio. Y lo terminamos del mismo modo. Pasamos por la espiral.
Bueno, es un trabajo minucioso, pero tampoco es para tanto, ¿eh? No, no diría yo que es muy, muy difícil, ¿eh? Vamos, tiramos otra vuelta. Cuando son dos o tres vueltas, bueno, está bien que no se monte ni cosas raras, ¿eh? Porque realmente no merece la pena correr para cosas tan rápidas, ¿no? No es tampoco tan minucioso, es más bien pequeño, ¿no? Tiene aspecto delicado, pero no lo es, ¿eh? Estos amarres hacen que no sea nada delicado y que esté bien acabado. Vale, pues otra vez suprimimos con el alicate. Vemos que todo está bien, que no clava, la bola derecha no se ha deformado. Bueno, pues ya tenemos dos en la bola. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues a ver el pedacito de alambre que os enseñé antes. Ese que se ve así tan duro y tan grueso. Yo tengo hecho aquí algunas argollas, ¿no? Pero estas van a ser para el cierre. A ver si lo veo, que parezco idiota. Ya lo encontré. Qué cabeza. Bueno, para esto podéis usar, para hacer las argollitas, pues, bueno, pues el alicate de mandril o lo que le dé la gana a cada uno. Lo voy a usar porque lo tengo aquí. Y voy a usar esta parte. Las argollitas, mientras más pequeñas, más fuerza tienen. Esto es latón, ¿eh? Tengo también latón esmaltado para los cierres. Este alambre es mucho más duro. Para hacer argolla de sujeción es ideal. Pero, por ejemplo, para hacer un trabajo de argollas entero, pues no sé yo, ¿eh? Quizás me parezca algo duro para manejar tanta, pero hay gente que tiene las manos bien y no va a tener problemas para eso. A ver, voy a coger este otro alicate. No, se me ha quedado, se me ha caído de punta y se ha jodido. Cosas que pasan, por eso los alicatillos así baratos hay que tener por lo menos dos. Y si no, pues obvio que hay que gastarse más dinero. Dos argollas, bueno, tres. En el momento tenemos, ya iremos cortando más. Como tenemos las medidas en el mandril, pues no hay ningún problema para eso. Y ahora sí, para este alambre tan duro, pues voy a tener que usar los alicates. Vale, voy a poner la vuelta en, mira, no sé si podéis verlo, el alambre, veis, monta por este lado, pues esa va a ser la parte vista. Esa va a ser la parte vista. Vaya por Dios. A veces creo que, vamos, creo no, estoy segura de que cuanto más aprieta uno, pues peor, porque le hace el pellizco. Bueno, pues el otro pues va a ir de cara, ¿no? Para que queden los dos igual. Vamos a observarlo bien. Aquí, esta sería la cara vista. Cara con cara, para que luego cuando lo abramos pues quede ya bien acoplado. Bueno, pues esto es lo que vamos a ir haciendo. También le vamos a poner aquí debajo unos abalores, pero primero lo voy a unir con un tramo que tengo aquí realizado, ¿de acuerdo? Voy a mirar la cara vista de nuevo, como he hecho antes. La cara vista le llamo yo a la que sale el alambre aquí. Bueno, pues esta iría a ver. Es tan fino el alambre, ¿verdad? No merece ni la pena observar eso, pero bueno. Así, iría así. Le voy a poner otra argollita y ya voy a ir mirando la medida.
me hace falta un eslabón más, pues bueno, pues lo hago. Muy duro, este alambre es muy duro. Es bueno para esto, pero no es bueno para trabajar con él otras cosas, ¿eh? Vaya, por Dios. A veces cuesta más trabajo colocar las argollas pequeñitas que hacer la pieza. No sé si a vosotros os pasa, a mí sí, por ejemplo, ¿eh? Vale, cara vista hacia delante. Pues es esta. Ahí va. Y esta, a ver, tiene que estar así, pegada al otro. Listo. Cerramos la argolla. Hay argollas que se meten en el dedo para cerrar este tipo de piezas. Por ejemplo, para esta no sería muy buena idea, ¿eh? Porque al hacer palanca te puedes hacer daño en el dedo. Hablo de personas como yo, ¿eh? No puedo hablar por el resto de la humanidad. Bueno, pues esto es para collar o para pulsera. Vamos a mirar, ir mirando la medida. A ver. Incluso le podemos poner un cierre ya para observar cuánto nos faltaría. Aquí tenemos un cierre de mosquetón. Se lo colocamos ya en uno de los lados. Tenemos otra argolla pequeñita. Suele pasar. Este vídeo es ridículo por esto solamente, pero bueno, yo no soy una máquina ni suelo hacer cortes, que es que no os dais cuenta, pero muchos vídeos que veis por ahí tienen muchísimos cortes. Bueno, vamos a poner aquí el cierre. Hace mucho frío aquí hoy. Vamos a poner el cierre y vamos a asegurarnos de que está muy bien ajustadito, ¿eh? Y que no se va a salir el cierre. Cierre de mosquetón, langosta. He oído por ahí que le decís cierre de langosta. Bueno, pues vamos a ir viendo ya la medida. ¡Oh, esto está perfecto! Solo tenemos que agregarle aquí alguna argollita más, ¿eh? Para cerrar la pulsera, obviamente. Este ha quedado un pelín abierto. Vamos a cerrarlo mejor. Vamos a cerrarlo mejor ahora. Listo. Pues le ponemos aquí las otras argollitas. Fijaos cómo se vuelca, y eso es porque le falta el peso aún en estos dos eslabones, por dos. Esos colgantes son muy importantes si vais a hacer una gargantilla, ¿eh? Bueno, pues aquí le tenemos que poner, a ver. Ahora, dos argollitas, una pequeña y otra más grande, para que sea más fácil colocar el cierre. Así que vamos a empezar con la pequeñita.
Esta hay que abrirla un poco más. Vale, ahora sí. Listo. Está quedado del tirón con un solo alicate, que para mí es más cómodo que manejar con dos. Y esta pues lo mismo. Pero vamos a cortarle esto a plan, así, por la parte plana, con la idea de que quede más ajustado. Aunque ese cierre no se va a salir porque es bastante grueso, prefiero asegurarme de ir. Y esta sí va a ser, bueno, no vayamos a hablar antes de tiempo. Esta sí va a ser más fácil de cerrar porque es mucho más grande. Es mucho más grande. Ya sabéis, argolla más pequeña, más fuerza y más coñazo para ponerla. Pero depende para qué pieza, pues bueno, pues hay que realizarlas y merece la pena. ¿Qué nos falta aquí? Bueno, pues no le hemos puesto los colgantitos. Sin embargo, teníamos aquí un trozo que cortamos de más. Esto vamos a guardarla para otro trabajo. Como sabemos la medida con el mandril, pues no hay problema. Pues eso, ahí tenemos aquí. Ahí va. Que nos falta los colgantitos en estos dos eslabones. Pues eso es lo que nos queda por hacer ahora mismo, ya. Nada más que eso. Alicate en mano. Bueno, yo voy a dejar esto así. Me conocéis. Que hago cosas raras. Esto me vale para otro envase que tenga que hacer. Pues lo dejo aquí y ya. Y ahora ya voy enganchando en la pose. Engarce simple, normal. Engarce rosario, como decía en otros países. Sí, está bien dicho también. Engarce rosario y el otro, el que va enrollado, sería nudo rosario. Pero bueno, en la actualidad es... Bueno, en la actualidad y antes. Porque no había rosario, si esto se hacía ya. Es un engarce simple. Bueno, ya tenemos la parte de arriba, pues ahora hacemos la de abajo. Ya sabemos que puede ser más pequeñita. Puede ser más pequeñita porque aquí ya no necesitamos enganchar en ninguna parte. Sino solo aquí cerrar para que no se salga. También vais a tener que hacer mucho para esto, ¿eh? Dos para cada eslabón. Así que esto os va a dar bastante agilidad, tener que hacer tantos colgantitos. Ya está nuestro engarce, colocamos. Se puede hacer al revés, se puede hacer como uno quiera. Yo lo hago así porque me resulta más cómodo. Cerramos aquí, ahora, bolita para abajo, y lo hago en línea recta, creo que está mejor así, así, esto es en línea recta, engarce pequeñito para la parte de abajo, cortamos y cerramos. Ya está. Esto vamos a revisar que todo esté bien cerradito. Vemos que sí. Pues nos queda solo ya un eslabón. Un eslabón, ponerle los dos colgantes y listo.
Bueno, este diseño es mío. No digo que no haya por ahí parecido, pero este es mío. La mayoría de los diseños que yo realizo son míos. A no ser que se traten de clásicos, ¿no? Cosa que digo, esto es un clásico. Pues en este caso, es mío. Y tengo muchos diseños de eslabones que además me sirven luego para pendientes. Muy bueno hacer pulseras y hacer collares, porque esos eslabones nos sirven para pendientes, por ejemplo, ¿eh? Con una pequeña mejora o a veces sin tocar ya sirven. Cortamos el piquito y listo. Ya solo nos queda de poner uno. Paciencia, que vamos a ver la puesta, ¿no? Os digo, como siempre, si no tenéis paciencia para verlo, pues para hacerlo, vamos a ver, ¿no? Siento mucho no haber subido ciertas cosas que me habéis mandado, pero es que hay una palabra que se ve en esos trabajos y que cualquiera la vería. Se llama prisa. Prisa, locura, querer acabar muy pronto. No, no, así no quedan bien. Así quedan las cosas, pues, desequilibradas, con peligro de engancharse, con... No es buena idea eso, ¿eh? Y no puedo poner esos trabajos porque no da ejemplo. Aunque si se tratasen de personas especiales, pues valoraría ese esfuerzo. Pero al ser ya profesionales y artesanos de varios años, pues bueno, me parece un poco de flojedad eso, ¿no? Pero espero sus trabajos siempre con ilusión y espero que lo mejoren. Que me lo envíen si quieren que esté en mi blog. Pues bueno, si lo ven más gente, pues igual lo podéis vender, ¿no? Con más facilidad, ¿no? O por lo menos presumir que las fotos que hay en mi blog no está cualquiera, ¿no? Además, yo sí doy oportunidades, le digo, repítelo, que ha corrido mucho. Vamos a hacer alguien esto de abajo, aquí, que se nos estaba girando. Repasamos lo de arriba, todo bien, cerradito. Bueno, pues yo creo que esta pieza ya se da por terminada. Podéis colocar una cadena aquí con su cierre en cada lado para poder quitar y poner, y tendréis pulsera y tendréis también pues el collar. Tendréis las dos cosas. Vamos a ver, vamos a colocarla aquí. A ver si me la puedo colocar, a ver si no es tan fácil. Cuando es un cierre de gancho no hay dificultad ninguna para colocárselo, ¿verdad? Pero cuando se trata de otro tipo de cierre, pues bueno, pues a veces sí. Por lo menos a mí me cuesta. Vamos a ir poniendo todo esto derecho. Y está bien aquí. Los colgantes mirando para abajo, para los dedos. ¿Por qué? Porque nuestra mano no va a estar todo el rato en alto. Todo lo contrario, es más probable que esté mirando hacia abajo. Lo mismo si escribimos que cualquier otra cosa que hagamos. La mano va a estar mirando siempre hacia abajo. Y así es como va a quedar nuestra pulserita. Si la ponéis mal, como he hecho yo, así girada, pues queda mal. Es obvio, ¿no? Es muy obvio. Así que hay que ponerla derecha. Vamos a ponerla derecha. No vayamos ahora a flojear aquí al final. Está feo, ¿no? Vamos a ver. Vale, pues es por este lado. Y ahora sí, ahora ya quedan todos los colgantes para abajo. Ahora sí está bien puesta, y aunque vamos para abajo, luego va a quedar bien al enseñarla.
Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, que es gratis, por favor ayuda a este canal. Suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.